Hola, hola Simis, bienvenidos a mi canal. Yo soy Madi y me alegra mucho que estés por aquí. Tenemos aquí a nuestra querida Antonia Serrano. Ella es una adolescente, la cual vive con su familia, su hermanita Belén, su mamá Pilar y su papá David Serrano. Vivimos en este apartamento que, como podemos ver, pues tiene un poquito de telarañas, tiene cositas feas en la pared. Está muy mal este apartamento, pobrecito, está cayendo a pedazos. Pero bueno, como buena familia que no tiene para pagar el arriendo, no puede faltar el súper televisor y el súper estéreo. Claro que sí. Pero bueno, les cuento un poquito de esta familia y la dinámica. Ellos dos están casados, están enamorados, súper mega guau. Wow, pero la mamá es guarra, es vaga. El papá es correcto, es frigano, o sea que no le gusta gastar ni un centavo en algo que no sea necesario. Por otro lado, nuestra querida Antonia es segura de sí misma y es genio. Y ella no quiere esto. O sea, sus papás no tienen ninguna aspiración para la vida de ellos, no tienen ninguna aspiración en general. Ella sí, ella quiere salir adelante. Ok, llegó el comité de bienvenida y hace rato no me llegaba un comité de bienvenida. Estoy muy feliz, así que obviamente los voy a aceptar. Entren, por favor. Antonia, ella sí sueña con un mundo mejor, ella sueña con irse a vivir a un mejor lugar donde el tren no pase por atrás y la despierte en la madrugada. Y también obviamente quiere lo mejor para su hermanita. Y tiene un plan en mente. Su plan es ser la mejor estudiante, tener las mejores notas, para así poder graduarse con honores, conseguir una beca en la mejor universidad y entrar a una carrera distinguida para así poder escalar de una vez a un peldaño muy alto en su carrera y poder salir de este lugar que la tiene estresada, este apartamento que ella detesta. O sea, ella está agradecida con sus papás por todo lo que hacen por ella, pero ella sí tiene ambiciones para el futuro. Ella quiere algo más, más que esto. Y si sus papás pues no quieren nada más, ella va a conseguirlo por ella y por su linda hermanita Belén. Entonces, bueno, esa es la historia de este pequeño gameplay que vamos a hacer. Lo primero que tenemos que hacer es estudiar y creo que ella acaba de hacer los deberes. Me parece muy bien. Su aspiración también es académica. O sea, ella quiere sí o sí ser la mejor estudiante. Si queremos lograr entrar a una carrera distinguida, tenemos que tener algunas habilidades avanzadas. En este momento no sé qué carrera quisiera ella, pero lo que sí sé que necesita hacer es trabajar. Lamentablemente, le toca trabajar para apoyar porque su mamá no trabaja, su papá es pescador y eso no les da pues para pagar las cuentas. Entonces ella ya tiene que colaborar también para los gastos de su hermanita Belén, que a sus papás no les importa. Ella tiene que llevar cositas al colegio y cositas así. Entonces vamos a ver cómo qué trabajo le podemos poner, algo que no nos impida en estudiar. Bueno, yo creo que vamos a ser empleadas de cafetería de 5 a 7 todos los días. Esto también nos ayuda a algunas becas. Empezamos como limpiadora de manchas de café. Entonces, bueno, tenemos que alcanzar el nivel 2 de una habilidad como para tener un ascenso en el cole, por decirlo así. Entonces, ¿qué tal si practicamos debate? De pronto subir la habilidad de debate nos puede ayudar en la universidad, dependiendo de la carrera que escojamos. No sé todavía qué vamos a escoger, luego vemos. Ah, bueno, y si ella le toca compartir un cuartico con su hermanita aquí, o sea, ella no tiene privacidad y sus papás tienen este cuarto, en los cuales hay muchas telarañas porque son vagos y no les gusta limpiar. Ella limpia por los laditos, pero pues también le toca un poquito pesadito, ¿no? Como que tanta cosa. Tiene hasta un espejo roto, qué pecado, pero eso sí, ella con sus poquitos pesos se viste súper bonito. Ella va a las tiendas de segunda, Tutité, a comprarse ropita. Y también le compra ropita a su hermana. Entonces me parece súper bien. Listo, alcanzamos el nivel número 2 de la habilidad investigación y debate. Antonia ya puede terminar de leer libros en menos tiempo. También puede debatir sobre un tema con otros Sims en un juego de atriles. Los vecinos me trajeron pastel de fruta gourmet. Vamos a probarla a ver si nos gusta. Esta es la prueba de fuego de todos los Sims. Saber si son amantes del pastel de fruta o no. Vamos a ver, él lo está probando. Ah, no le gustó. No le gustó. Claramente no le iba a gustar. Tenía ganas de apuntarle a una actividad extracurricular, pero creo que si hago eso, no puedo trabajar. Vamos a intentarlo a ver. Bueno, aquí están las actividades extracurriculares. Bueno, yo quiero que ella se meta al equipo de animación, pero me dice que si me meto ahí, no puedo tener mi trabajo en la cafetería. Pero bueno, dejemos el empleo en la cafetería entonces, porque creo que en ese momento es más importante tener todo lo del colegio para poder lograr las becas que sean necesarias.
eso. Vamos a ver si me dieron la estirilla. Cada vez que te metes animación te van a dar una estirilla. Bueno, aquí no creo que me quepa. Vamos a ver si me cae por aquí. Sí, lo siento. Me va a tocar practicar aquí con ustedes. En medio de mi sala, lo que yo más detestaba. En ese momento está incómodo y la puse a hacer animación. Espero que eso no haga que no le guste la animación, porque igual le diría que le tiene que gustar sí o sí. Nada que hacer. Para ascender en el equipo de animación, tengo que tener en este momento el nivel 2 de ejercicio físico. Y la tarea diaria es entrenar animación aquí. Dame una A, dame una B, dame una C. La está dando toda, la está dando toda. Ya terminamos de entrenar y fueron solo 75%. Estás haciendo tareas, te voy a ayudar con los deberes. Sí, ayudémosle con los deberes porque sus padres no lo van a hacer. Y ella necesita que Belén también sea buena académicamente. Oye, ¿para dónde te vas? Te estoy ayudando. Ah, ok, aquí. Ahí está ayudándole con los deberes a su hermanita. Vamos a ver qué le pareció. A todos creo que no les gustó el pastel de fruta. Belén todavía no lo ha probado. De hecho, no lo pudo probar porque al parecer los otros dos se comieron absolutamente todo y no le dejaron nada. Lo que quiere decir que es un buen momento para hacer una cena para que mi hermana tenga que comer. Entonces hagamos una ensalada de la huerta, que creo que con ensalada de la huerta no hago un incendio. Y pues es nuestra primera vez cocinando, entonces es importante que no lo hagamos. ¿Y sabes qué? Pidámosle a Belén que se una a cocinar para que también ella aprenda y empiece a ser una pequeña mujer independiente. Le está explicando cuando estés cocinando tienes que tener cuidado de no cortarte, bla, 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 bla. Ya tenemos un sentimiento, sí, sentimientos de cercanía por cocinar juntas. Ay, oh, nuestros vecinos están peleando, lo que quiere decir que probablemente no nos podamos ir a dormir en este momento. Ay, oh, no. Bueno, ¿qué tal si uno de ustedes dos va a hacer algo por la vida y le dice a los vecinos que se callen, por favor? Aunque sea, me pueden colaborar con eso. Estoy un poquito estresada. Bueno, la mamá fue a hacerlo. Vamos a ver. Como que es el primer día que nos pasamos y ya vamos a formar problemas. Vamos a ver si salen a darnos la cara. La ensalada, ¿cómo nos quedó? Normal. Muy bien. Al menos ya estamos un poquito felices. Ya se nos pasó. Entonces creo que puedo entrenar un poquito más. Solo me faltó 25% de progreso para poder hacer todo esto. Y aparte necesito el nivel número 2 de ejercicio. Bueno, vamos a parar aquí un poquito y vamos a ir a acostar a Belén para que pueda dormir temprano. Bueno, ¿alcanzamos a hacer esto? Sí, ya lo alcanzamos a hacer. Pero todavía nos falta un nivel de ejercicio. Pero bueno, estamos un poquito cansadas. Entonces vamos a dormirnos. Y mañana miramos qué es la que. ¿Es en serio que Caleb va a venir a atacarnos? ¿Es en serio que tú tienes que estar en todos nuestros storylines y a morder al papá? No puede ser posible, qué gracioso. Como que ellos siempre vienen un día, le avisan a uno, como que, ay, qué cuello tan rico tienes o algo así. Pero esta vez fue de una, fue como que no, no me voy a venir con cuentos, necesito alimentarme y tú estás aquí dando papaya. Y Pilar, la esposa, ni se dio cuenta, ella está durmiendo como si nada. Y lo peor es que él empieza a trabajar dentro de una hora, no va a poder. No, no puede ser. Bueno, nos vamos a despertar temprano. Uy, no nos gustó la cama, estamos adoloridas por una cama un poquito fea. Vamos a ir a trotar porque tenemos que subir la habilidad de ejercicio físico, y aunque voy a quedar totalmente adolorida probablemente porque pues hemos hecho mucho ejercicio físico, no importa, necesitamos esto. Vamos a darnos una ducha, a prepararnos para nuestro primer día de escuela. La mamá ni se despertó hacerles el desayuno, ni se despertó a nada. Bueno, lo normal. El papá sí está trabajando, aunque sea. Y ya nos vamos a estudiar. Vamos a acompañarla. Bueno, ya llegamos. Tenemos que obtener información en la dirección del nuevo instituto. Entonces vamos a venir acá directamente a hacer eso. Vamos a presentarnos con nuestra directora. Hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes poner atención? Bueno, hola, buenos días. Soy nueva. Vine aquí para que me ayude un poquito. Vamos a informarnos sobre el nuevo instituto. Bienvenida al Instituto Copperdale, Antonia. Espero que te integres sin demasiado problema. Tenemos dos sesiones de clases, una por la mañana y otra por la tarde. Por lo demás, ofrecemos a nuestro alumnado la libertad de interactuar y relacionarse con el resto de estudiantes y de estudiar a su propio ritmo. Estarás en el aula 1. Deberías pasarte a ver a tu docente. Ten presente que todos los viernes hay exámenes. Para prepararlos, puedes buscar un ordenador o sacar los apuntes que hayas tomado. Nuestro personal docente también organizará sesiones de estudio después de clase cada miércoles.
Ok, muchas gracias. Bueno, apropiémonos de una taquilla. Esta está solita, entonces creo que la puedo hacer. Y creo que ya empezamos a ver cosas extrañas aquí, como el desafío T. Y Morgan Fire se ve demasiado cool como para ser mi amiga, la verdad. Bueno, ¿qué tal si la decoramos? ¿La podemos hacer con decoración pija? Oh my god, no, esto no era. Decorar taquilla. Dark Academia, mejor. Preguntémosle sobre el desafío, como que, oye, vi que estabas haciendo algo extraño. ¿Me puedes explicar qué era? Tan linda, ella se vino a presentar directamente. Y yo que pensé que yo iba a ser demasiado cool para nosotros. Le está diciendo, ah, es un desafío que hacemos para molestar a los profesores, bla, bla, bla. Bueno, tenía que presentarme con mi profesor, pero realmente no tuve tiempo. Vamos a ver con quién me toca en mi clase. Estoy con Wolfgang Munch, con la hija de la directora, con Dwayne Tala y con Sidney Price. Ok. Ahorita estamos en clase de matemáticas. Simulacro de incendio. Nunca había tenido un... No, o sea, he jugado con este pack y nunca había visto un simulacro de incendio hasta ahora. Espero que sí sea parte de un del pack y no, esto no sea un mod porque qué pereza. Hola, ¿podría quedarme unos días en tu casa? No. Lo siento, no tenemos espacio ni para nosotros. Ay, qué chévere, un simulacro de incendio. Esto estuvo súper bacano. Bueno, entonces mientras tanto voy a presentarme con la docente y voy a presentarme con algunos de mis compañeros. Quizás si nos presentamos con Wolfgang. Yo sé que él es un rebelde, nada que ver con lo que yo quiero para mi vida, pero bueno. ¿Saben de quién deberíamos hacernos amigas? De la hija de la directora. Creo que debe ser buena idea. Aparte de ella, no sé si es estudiosa como yo. El almuerzo se ve bastante interesante. Hamburguesas, papitas y ya. Ok, vamos a ver qué podemos comer. Bueno, es como una bandejita con verduritas, puré de papa y carne, creo que era. Uy, estoy en la mesa de los estudiosos al parecer. Bueno, me gusta, me gusta, me gusta. Y Wolfgang se vino a hacer a nuestro lado. Uy, elogiar aspecto, ¿por qué? Abrir perfil. Perspectiva muy atrayente. Uy. Igualmente no sé si Wolfgang le gusta que coquetee con él, pero voy a conversar con él y le voy a decir como, ah, ¿cómo está? Es melancólico y mezquino. Bueno. Ya volvemos nuevamente a clase. Y interesante información de que ya sabemos que le gusta a Wolfgang. Estamos en clase de ciencias naturales. Tenemos animación dentro de una hora y lamentablemente no pudimos subir al nivel 2 de la habilidad de ejercicio físico. No tuvimos suficiente tiempo. Bueno, fue un buen día. Vamos a ver. Hoy Antonia ha impresionado a los profesores y aprendió muchísimo. Bueno, menos mal. Voy a elogiarle el aspecto al Wolfgang. A ver cómo me responde el coqueteo. Espero que sea bien recibido. Amiga, pero coqueteale. Déjale hablarle de lo que sea que le estés hablando. Qué sin más irresistible. Antonia está pilladísima por Wolfgang. LOL. Ya tenemos animación. Vámonos. Ya tenemos animación. Vámonos. No puedo llegar tarde a mi primer día como animadora. Por Dios. Tengo que causar una buena primera impresión. Vamos a ponerla a que entrene duro. Ojalá que no se me vaya a lesionar. Bueno, tenemos 244 simoleones y probablemente lo que harían ellos sería comprarse una estirilla de yoga. Claro que sí. Entonces la mamá llegó, cogió lo que ganó el esposo y dijo, gracias, quiero aprender a hacer yoga, entonces voy a comprarme una cosita de yoga y ese va a ser mi nuevo hobby. Volvimos de animación, nos sentimos bien, nos sentimos seguras, todo salió muy bien. Bueno, sin perder más tiempo, vamos a hacer los deberes, que es lo más importante que tenemos que hacer. La mamá vino a hablarle justo cuando está trabajando, cuando está estudiando. Se le está diciendo como, me puedes dejar en paz, estoy estudiando, se pueden salir, no vengan a hablar aquí cuando yo estoy ocupada, me tengo que concentrar. Y la mamá como que no me importa, es mi casa, pero bueno, te voy a dejar sola. El papá le vino a ayudar con los deberes. Qué lindo, sin yo decirle que lo hiciera ni nada. El papá se esfuerza, aun cuando está horriblemente incómodo. Dijo como que no tengo que ayudar a mi hija. Ella está viendo matemáticas y aunque yo no sé mucho de eso, le puedo ayudar al respecto. Listo, ya lo hicimos, Mercy. Ya todavía no podemos hacer la tarea adicional, aún no hemos llegado a ese punto. Ahora tengo sueño, yo sé, pero no me importa. Tengo que practicar animación. Necesitamos llegar a ser capitanas del equipo. Ojalá que se pueda. Ok, ya lo hicimos. ¿Y cuánto hicimos? Siempre hacemos 75%, porque siempre te falta un poquito. Termínalo todo y ya. Es mejor hacer todo ahora que dejarlo para después. Listo, ahora sí lo completaste. Ya puedes terminar y te puedes ir a dormir. Ya lo tienes merecido. Y creo que en cualquier momento nos vamos a despertar, porque nuestros vecinos les dio por empezar a hacer ruido. Sí, ambas nos despertamos. Entonces voy a mandar a Pilar a que vuelva a tocar en la puerta. O sea, literalmente es la vecina que estaba aquí con nosotros ahorita, para que le diga,
Oye, ¿puedes por favor dejar de hacer ruido? Mis hijas tienen clase mañana y tú las despertaste. Uy, se puso a hacer un estropicio y todo. Qué mal. Bueno, vamos a ver hasta cuándo puedo volver a dormir. Se puso a hacer yoga la niña. Ok, vamos entonces a seguir practicando nuestra rutina individual hasta que podamos volver a dormir. Ya llegamos al nivel número 2 de ejercicio físico. Ya podríamos tener un ascenso en el equipo de animación. Bueno, ya el papá se va a trabajar y nosotros nos vamos a empezar a arreglar para poder ir al cole. Vamos a ayudar con los deberes a nuestra hermanita para que le pueda ir bien también y aprenda más rápido antes de irnos a estudiar. Listo, ya terminó. Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy la voy a mandar en solitario para que no se haga pues como tan largo esto. Y la voy a poner obviamente a trabajar duro. Conoce tus becas. Becas distinguidas, becas de subvención, becas de habilidades y becas profesionales, becas de deportes y de deportes y becas de residencia. Esta es la que queremos, becas distinguidas. Los Sims admitidos en programas de titulaciones distinguidas recibirán automáticamente becas cuya cuantía dependerá del número de titulaciones distinguidas en las que los hayan admitido. Mejorar la calificación y las habilidades de un Sim antes de presentar las solicitudes podría suponer más admisiones y a su vez más dinero de becas. Ok, tenemos que ponernos pilas a subir todas las habilidades que podamos, al menos a nivel 3 o 5. Volvimos y tuvimos subida de notas. Antonio ha trabajado duro y ahorita es estudiante de bachillerato de notable. Así se hace. Qué bueno. Se acerca el baile de graduación. Y Belén también tuvo subida de notas. Muy bien. Vamos a ver. Hoy no tenemos animación. Entonces voy a poner a que haga los deberes rápidamente, ya que no tenemos como hambre ni nada. Aunque bueno, tenemos la diversión un poquito bajita. Pero ahorita nos podemos poner a ver una película o algo. Ya podemos hacer tarea adicional por lo que ya subimos de calidad de estudiante. Entonces voy a hacerla. Se supone que estamos haciendo la tarea al mismo tiempo. O sea, aquí se está subiendo la barra. Y el papá otra vez vino a ayudarme con los deberes. Y ella ni siquiera la está haciendo. ¿La está haciendo mentalmente o algo así? De pronto, no sé, esta nueva generación, no sé qué clase de tecnología tiene. Listo. No me han dado ningún proyecto y a Belén tampoco le han dado ningún proyecto. ¡Ay, Belén trajo un dibujo! ¡Qué bonito! Lo podemos poner aquí como para tapar esto. Esto coso roto. ¿Qué tal si vemos una película con Belén? Veamos Las aventuras del simulador espacial. Para subir un poquito la diversión, aunque sea. Eso. ¡Ay, tan lindo! Una tarde de familia viendo películas. Bueno, aunque sea. Me están invitando a unirme a las fraternidades a las fiestas. Por más de que eso suena súper divertido, Antonia tiene otro enfoque. Ella está en otras cosas. Ella quiere ser disciplinada. Entonces, no, gracias, no me interesa. Bueno, en este momento Belén necesita una mesa de actividades. Vamos a ver cuánto cuesta. Nos alcanza para esta que cuesta 135 simoleones. Entonces la vamos a comprar. Vamos a poner por aquí y nos quedamos solo con 36 simoleones. Eso no es nada. Pero ahorita sí ya puede hacer sus dibujitos. Ya no tenemos horas, entonces tenemos que hacer otra cena. Vamos a ver qué hacemos esta vez. Hagamos mini hamburguesa de pollo crujiente que nos alcanza. Y quedamos solo con 21 simoleones. Eso no es nada. Creo que nos va a tocar intentar trabajar de alguna forma. Ya hicimos las mini hamburguesitas de pollo. Nos quedaron normal. Muy bien, vamos a ver cómo van nuestras habilidades. No tengo ninguna habilidad en 3. O sea que hasta ahora no podría tener ninguna carrera distinguida. Bueno, tengo que subir estas habilidades. Bueno, son las 8 de la noche. Nosotros no tenemos computador porque los papás pensaron que era más importante un estéreo gigante que un computador. Entonces vamos a dirigirnos a una biblioteca. Está retarde, pero realmente a los papás no creo que les importe en lo absoluto. Ella aquí dice que quiere leer un libro en la biblioteca, entonces pues leamos un libro aquí en la biblioteca. Como para también cumplirle un poquito sus deseos, porque qué pesar. Y ya no quiere hacer eso, se le desaparecieron. Quiere pedirle salir a un interés romántico. Pero bueno, no, yo no venía a esto. Yo venía es porque vamos a intentar escribir. Vamos a escribir un libro para niños. Probablemente esto no me dé mucho dinero, pero necesitamos hacer algo. No te comas tu tortuga de compañía. Ok. Necesitamos intentar hacer algo para ganar dinero. Porque tenemos solo 21 simoleones. No es suficiente. Ella tiene que comprar su uniforme. Pero creo que esta es una manera muy lenta de hacer dinero. No, ¿sabes qué? Aquí no hay donde pintar. Vamos a subir. ¿Qué tiene que haber? Pero tenemos solo 21 simoleones. No nos alcanzaría para pintar algo. El cuadro de figura cuesta 100 simoleones. Vamos a ir a excavar esto a ver si podemos. No quería que en este episodio tuviéramos que excavar, pero bueno. Digamos que excavar significa
cuenta que ella llamó a los abuelos y le dijo, hola, necesito dinero, ¿será que me pueden dar un poquito? Y los abuelos dijeron, ok, te vamos a mandar $20 o algo así. Vamos a ver qué me dieron. O sea, me dieron 18, no es suficiente, vamos a buscar esas ranas. Está muy cansada, qué pecado. Una caja misteriosa, 100, y listo, ya tengo 154 simoleones. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Estoy aquí en la biblioteca, vamos a ver si aquí hay algún mueble cómodo. Por favor, solo hay muebles de uno, ¿en serio? ¿No hay una banquita o algo? Acá hay banquitas. Voy a echarme una siesta aquí. Igual como les digo, a los papás de ella no le importa dónde ella esté. O sea, realmente ellos son muy liberales. Ellos, si está donde un novio, que esté donde un novio. Ojalá estuviera donde un novio. Ella realmente está en la biblioteca tratando de hacer dinero para comprarse su uniforme de animación, porque no tienen cómo comprarlo. Listo, ya dormimos un poquito, entonces ahorita sí podemos venir aquí y hacer un cuadro de figura. Igual subir habilidades me sirve, entonces esta es una habilidad que puedo subir. Si de pronto me va a poder meterme a la carrera de artes, quién sabe, necesitaría pintura. Entonces como que matamos dos pájaros de un solo tiro. Ay, le gustó, está inspirada, muy bien. Vamos a venderla, 185. Eso fue muy bien. Vamos a hacer otra. Ya tengo el nivel número 3 de la habilidad pintura, súper bien. Ya tenemos una habilidad en nivel 3, que era lo que necesitábamos. Vamos a venderla, 189. Muy, muy bien. Listo, vámonos para la casa ahora sí. Yo creo que a las 5 de la mañana ya pasa otra vez el bus. Entonces ya puede volver a su casa, porque antes no podía irse por eso. Tuvo que estar toda la noche acá. Vamos a intentar dormir lo que alcancemos a dormir antes de ir a estudiar. Vamos a ver qué hizo nuestra hermanita. Hizo esta decoración, vamos a ponerla aquí. Ah, qué bonita, me gusta. Tiene un diente flojo. Ay, ok, vamos a moverlo. Mover diente flojo. Ya tenemos que ir a estudiar, hoy la vamos a acompañar nuevamente. Llegamos, uy, Wolfgang. Wolfgang, ¿cómo estás? Hola, ¿estás de mal humor hoy también? La última vez me trataste un poquito mal, pero te lo perdono. Tenemos que estudiar para los exámenes, entonces vamos a estudiar para el examen aquí mismo. Ojalá que no me peguen con ese balón, porque estoy en medio de los dos. Todos sabemos qué significa cuando alguien está en el colegio y están jugando balón, es que va directo hacia la cabeza de uno. Listo, ya terminamos. Vamos a hacer ejercicio en una máquina. También es algo de los que tengo que hacer hoy. Ok, ya terminamos eso, pero la voy a dejar haciendo ejercicio. Llegó el papá y trajo 132 simoleones. Qué bueno. Está un poquito tensa. ¿Qué tal si te vas a dar una ducha más bien? Porque estamos tensa. ¿Qué digo? Por gustarle a alguien que está cerca. Antonia está intentando con todas sus fuerzas que el pánico no se apodere de ella, pero la persona que le gusta está justo ahí. ¡Ay! Se puso su uniforme de animadora porque ya lo pudo comprar. ¡Qué bueno! Valió la pena quedarnos anoche haciendo pinturas en la biblioteca, pero vamos a clase porque si no nos van a castigar y lo que menos necesitamos es un castigo. ¡Ay, por favor, que no nos encontremos a la directora por ahí! ¡No! ¡Uy! ¡Menos mal! Adquirimos la habilidad fotografía y la habilidad actuación. Esas tres son las que necesito si quisiera meterme como a artes o algo así. Vamos a pedir otra vez comida para estudiantes del tercer curso porque tenemos un poquito de hambre. Miren qué tenemos por aquí, que también está estudiando para los exámenes. Ay, lo puedo invitar al baile de graduación en plan amistoso. Lo voy a invitar al baile de graduación. Probablemente me diga que no, pero lo voy a invitar a ver qué me dice. Ay, no, no quiero quedar aquí como una payasa, pero... Ay, no, me la rechazo. Prefiero no ir al baile. Ya tengo otros planes. That's so sad, pobrecita. Tiene aquí un amor imposible, la pobre. Bueno, ¿qué tal si te echas una siesta mientras vamos a la próxima clase? Porque apenas salgamos tenemos que ir a animación y lo que menos necesite es que esté supremamente cansada cuando vayamos a la animación. Listo, ya nos despertamos y vamos a clase nuevamente. Estamos en clase de informática. Hoy después de clase van a ver sesión de estudio, pero hoy después de clase tengo animación, así que no me puedo quedar. Antonia dijo, no me voy a dejar derrumbar por ese rechazo. Voy a seguir intentando. Le está coqueteando y él se puso coqueto. No, ya me tengo que ir a... No, hay una pelea. No, lo siento, no la puedo presenciar. Qué cool que haya una pelea, pero tengo animación. Lo siento, bye, Wolfgang. Nos vemos. Esta mujer tiene la vida más ocupada que un adulto. Vamos a ponerla otra vez a entrenar duro. Ay, no puede ser, el papá se orinó. ¿Cómo te vas a orinar? ¿Por qué no fuiste al baño ya? ¿Qué te pasa? Sesión de práctica de equipo. Así, como si nada, surge una pelea en mitad del entrenamiento entre dos camaradas de equipo. Es difícil decir si fue instigada por el fragor del deporte o por algún drama de las redes sociales. Independientemente de todo lógico razonamiento, la pelea está empezando a ponerse emocionante y la gente se está reuniendo en torno a ella. Alentar la pelea, tranquilizar el equipo. No, pues claramente ella tranquilizaría al equipo. Aumentó leve el rendimiento de animación. Sí, muy bien. Esperemos que con eso ya podemos hacer
aprender. Ascenso a compañera del equipo de animación. Muy bien, ya somos el nivel 2 de esto. ¿Qué necesitamos para el próximo nivel? Tenemos que tener el nivel... alcanzar el nivel número 4 de la habilidad de ejercicio físico. Me han contado que ahora mismo hay un fiestón en el alcantilado. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Decisiones de un adolescente que quiere salir adelante. Pero igualmente tiene derecho a divertirse, ¿no? Y obviamente vamos a llevar a... Obviamente. Bueno, vinimos a la fiesta en los acantilados y traje a Wolfgang. Yo no creo que le gustaría mucho eso, tal vez sí. Ok, ya tuvieron coqueteo, ya por fin tienen romance. Aquí había algo, solo que él se estaba haciendo el difícil, pero si aceptó venir fue porque tenía algún tipo de interés en ella. Bueno, ya estuvimos mucho tiempo acá, ¿qué tal si venimos a bailar? Al menos ya tuvimos un poquito de romance. Esto es una fiesta para adultos. Estos son como puros universitarios los que están acá. ¿A qué me invitaste, Cassandra? ¿Quién te ve con esa carita de mosca muerta y mira las fiestas que me invitan? Acá hay puros adultos, literalmente. No puede ser que ya se puedan dar su primer beso y su primer beso vaya a ser en una fiesta en los acantilados. Esto lo podía esperar de cualquier persona, menos de Antonia. Pero bueno, nos está probando lo contrario. ¿Y sabes qué? Si nos pudimos hacer nuestro primer beso, eso quiere decir que te puedo pedir que seas mi novio. Y te voy a pedir que seas mi novio ya mismo. Ok, ya somos novios. Muy bien, súper. Se tomaron una selfie. Entonces, como ya somos novios, ahorita sí puedes ir al baile de graduación conmigo o no. Lo voy a volver a invitar. Lo voy a decir como que ahora sí soy digna de ir al baile contigo. ¡Ay, sí! Por supuesto, quiero ir contigo al baile. ¡Ay, claro! A ver, sí, ¿no? Bueno, por más chévere que sea, la voy a terminar ya porque tenemos que irnos para la casa. Lo siento, ustedes pueden seguir aquí en la fiesta, pero yo me voy para mi casita. Wolfgang también se va. Y estamos súper mega felices, obviamente. Pero bueno, por más... cansadas que estemos, así lo lamento, pero tenemos que hacer nuestra rutina individual. Tú te fuiste de fiesta, no es mi culpa, tú la pasaste muy bien, pero nuestras metas están claras y tenemos que subir esto sí o sí. Ya alcanzamos el nivel número 3 de la habilidad de ejercicio físico, súper. Bueno, ya terminamos, vamos a ir a dormir a ver si alcanzamos a descansar. Listo, no hemos terminado de dormir, pero la voy a despertar. ¿Qué es esto? Ansiedad, ay no, ya tienes miedo de la infidelidad, pero si apenas se volvieron novios como ayer. Vamos a hacer footing, así está lloviendo, no me importa. ¡Ay, hay una araña! ¡Qué horror! Sí, te vas a mojar, no importa, pero necesito, uno, que dejes de estar tensa por eso, o sea, no seas tan insegura. Y dos, que suba la habilidad de ejercicio físico. Otra forma de subirla es con libros. Vamos a ver cuánto me costaría comprar, pero no sé si tendría que comprar el 1 o el 2. Ejercicio físico cuesta 75. Voy a comprarme el primero y esperar tener suerte. Vamos a leerlo, a ver. Ok, si era este el que necesitaba, el número 1, menos mal. Bueno, vamos a acompañar a Antonia nuevamente al día de clase. Vinimos a clase y lo primero que tenemos que hacer es ejercicio en una máquina de ejercicio. Me parece estupendo. ¡Uy! El padre tuvo un ascenso a pescador de río. ¡Qué bueno! Bueno, lamentablemente creo que hoy no vamos a tener el ascenso porque no alcanzamos a llegar al nivel número 4 de la habilidad de ejercicio físico. La dimos toda, pero no pudimos. Entonces, bueno, nada que hacer. Porque tengo compañeros nuevos. Ninguna de esta gente estaba... ¡Kiyoshi! ¿Tú qué haces aquí? Si tú vives en Monte Comore. El crush de los crushes está aquí y yo ya me hice novia de Wolfgang. No puede ser posible este suceso. Kiyoshi también le parece muy atrayente. No, pues es que, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Y haces parte del equipo de qué? ¿Qué es eso? ¿De ajedrez? Esto no es debido. Ya tengo al novio que quería. No, pero es que se llevaron bien. Están hablando así como... ¡Ay! Preparación para el romance. Ok. Me descuido un momento y ya tienes romance con Kiyoshi. No puede ser, está oliendo feo. Vámonos a bañar, por favor, vamos a darnos una ducha antes de que empiece la otra clase. Ella ahí, toda una animadora, toda bonita y oliendo horrible. Como que no cuadra, entonces más bien la voy a dejar que se bañe. Y ya nos vamos a animación. ¿Quién iba a pensar que este gameplay se volviera un drama? Algo extraño. Y llegamos y no tuvimos ascenso, obviamente, porque pues no alcanzamos el nivel número 4. Pero el próximo día yo creo que ya sí lo vamos a tener y de pronto llegamos a ser capitanas del equipo de animación. Pero bueno, con esta Antonia un poquito cansada y ya harta de todo, vamos a dejar hasta aquí esta parte de este experimento. Espero que les esté gustando, de ser así déjenmelo saber en los comentarios. Y denle me gusta a este video y suscríbanse, que eso nos ayuda muchísimo, muchísimo. Recuerden que los quiero demasiado y les mando muchos abrazos y nos vemos en el próximo video. Bye.